torneo arrancó hoy, más o menos hará unos 40 minutos. De gente, más o menos vamos a ser unas 40 personas entre las parejas que se inscribieron. El torneo arrancó bien, así que esperemos seguir por el mismo camino. Es un torneo que arrancó hoy a las 7 de la tarde, va a durar toda la noche, hasta mañana, hasta que se termine. Así que la idea es más o menos estimativo que para el mediodía lo podamos terminar. Si se alarga un poco más, bueno, se avisó que era un torneo de 24 horas como para que todos estén preparados para participar. ¿Cuántos partidos en total se van a jugar? Y en partidos total hay dos categorías, así que más o menos te dije que había unas 40 personas, son 20 parejas. Por zona tenés dos y capaz que unos 30 partidos, más o menos. ¿Todos los inscriptos son de San Carlos o vino gente de otras localidades? No, hay gente de Santa Fe, hay gente de Esperanza, hay gente de San Jerónimo, hay gente de la costa acá de Caima, de Coronda, así que esperamos, por suerte vino gente de toda la zona. ¿Hay también mujeres participando? ¿Hay una categoría mixta o es todo varones por un lado y mujeres por el otro? No, son pareja mixta. Mientras sume y ve la categoría, se puede jugar mixto. Además del partido, ¿cómo es un día de torneo? ¿Hay comida? ¿Se charla? ¿Ya se conocen entre ustedes? Sí, la mayoría, parte de los partidos, se hacen grupos de amigos y se charla todo. Todo el día estás en conversación con uno distinto, con gente distinta de distintos pueblos o ciudades. Y sí, después al finalizar el torneo hay un lunch, que eso ya cuando se hacen los partidos por asociación. Durante el año, ¿cómo es la actividad aquí en Güemes? ¿Desde qué edad vienen a practicar? ¿Cuántas personas aproximadamente son? Hoy nosotros tenemos unos 15 chiquititos, más o menos hasta 14, 15 años. Y después grandes seremos unos 25. Así que por suerte hoy tenemos un número bastante importante de gente que concurre a practicar este deporte. La idea siempre es seguir sumando, así que tratamos siempre de darle manija por algún lado o todo lo que es parte de internet o redes sociales. Y bueno, también que los chiquititos, por ahí si quiere alguno invitar a algún amiguito o algo como para que vengan a practicar, como para que esto siga formándose y haciéndose más grande. ¿Cuándo piensan comenzar la actividad del 2023 para aquellos que tienen ganas y se quieren sumar para venir a averiguar? La idea es arrancar la segunda quincena de febrero. Tenemos tres profes, así que la gente que se quiera sumar, hay profes para los chicos más chiquititos, hay profes para gente que está recién arrancando y después profes para gente avanzada. Eso tendría que acercarse al club y hablar con alguno de nosotros. Entonces ponernos en contacto con qué profe les tocaría a ellos practicar. ¿Hay un crecimiento del deporte en este tiempo, como se vio por ejemplo con el pádel, en lo que tiene que ver con el criollo, o más o menos siempre son los mismos números que vienen manejando? No, va creciendo de a poco, pero se va viendo que se va difundiendo cada vez más, se va moviendo más el criollo y va resurgiendo de nuevo. Lo mismo que hizo el pádel ahora, que el pádel el búho, nosotros tenemos el criollo, que el criollo también está resurgiendo cada vez más y hay más participantes. Como profesor, ¿qué le recomendarías? O sea, ¿por qué un niño es bueno que venga a practicar tenis criollo aquí a Güemes? No, bueno, acá se le da la oportunidad de que vengan a practicar un deporte nuevo, por ahí para ellos, un deporte que no es tan conocido. Venir a compartir, lo lindo de estar en un club es las amistades que puedes hacer acá adentro. Después podés ir a jugar a Santa Fe, a Rosario, tanto acá en la zona también. Lo lindo es eso, conocer gente nueva, compartir, hacer amiguitos nuevos y bueno, venir a aprovechar y pasarla bien. ¿Se manejan con el tema asociado, o sea, de que hacerse socio del club, venir a practicar y después sí, para competir hay alguna especie de federación o algo así? Sí, acá nosotros pedimos como requisito hacerse socio del club, después se pagan las cuotas, las clases aparte. Y bueno, después para jugar en lo que es asociación, torneo de asociación, nosotros tratamos siempre de solventarle la mayor cantidad de gasto posible, por lo menos la parte de los chiquitos, que siempre es eso, fomentar el crecimiento del deporte en los más chiquititos. ¿Ustedes tienen alguna especie de subcomisión? ¿Cómo solventan los gastos? ¿Reciben alguna ayuda durante el año? Y nosotros como subcomisión, bueno, como te dije, un poco entra dinero de todo lo que es cuota de socios, después bueno, hacemos algo de beneficios y vemos de dónde
podemos llegar a, nos pueden llegar a contribuir de algún lado como para poder solventar esos gastos que te decía. Por último, este año hemos visto algunas publicaciones de algunos jugadores, tuvieron algunos resultados positivos para destacar en un torneo. Y bueno, este año que pasó, sí, tuvimos jugadores que ascendieron de categoría, porque durante todo el año hay torneos y dos veces en el año se hace un torneo nacional que se llama Argentino, se hacen dos etapas y vos saliendo campeón en tu categoría te ascienden automáticamente a la etapa siguiente. Nosotros por suerte tenemos tres jugadores que fueron ascendidos de categoría, de nivel. Hoy tenemos jugadores en segunda categoría. Vamos a ver si para el año que viene tenemos suerte de sumar una categoría más para ellos. Y bueno, también van subiendo de categoría los demás. Bueno, muchas gracias y queda abierta entonces la invitación a todos los chicos de San Carlos y grandes que se quieran sumar aquí al tenis criollo de Güemes. Totalmente, totalmente, como vos decís, los esperamos, queremos que esto siga creciendo, seguir sumando gente y bueno, que se animen a venir a probar, total, es algo lindo, la van a pasar bien y quien te dice que no les guste y se queden con nosotros mucho tiempo.